Y es por eso me entro tanto. Yo tengo 50, casi 60 años y nunca lo he visto hacer la esa de creciente. ¿Cuántos años tiene usted? 59 años. ¿Y nunca lo he visto así? No, nunca lo he visto hacer la esa de creciente. En el 51 fue la más grande que hizo. En el 50, desde el 51 no se ha vuelto a ver así este río. No. ¿Cómo se llama este río? Agua Fría. Ok, gracias. Allá arriba que yo la casa de una familia. Una familia. ¿Cómo? Allá arriba que yo una familia. ¿Una casa? ¿A dónde? La otra entrada por allá. Ok, gracias. Plecito, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es esta comunidad? Esta es la comunidad del Tablón, que se encuentra actualmente incomunicada. Como ustedes pueden ver, esta es la carretera. Ese es el río que va por encima de la carretera. De aquel lado tenemos aproximadamente 80 viviendas que ya están inundadas. Entonces, ¿cuál es la situación real del municipio de Villa Tapia en estos momentos? Actualmente nosotros nos encontramos en un estado de emergencia. Por eso estamos pidiendo a los organismos de socorro, a Obra Pública, a Salud Pública, a la Defensa Civil, que vengan en auxilio del municipio de Villa Tapia y especialmente al presidente Medina, que Villa Tapia es un municipio totalmente rural y los caminos vecinales han sido muy afectados en este municipio. ¿Cuáles zonas han sido más afectadas aquí en Villa Tapia, Juliancito? Actualmente tenemos la zona del Coco, donde el río se llevó los aproches del puente y está al colapsar. La comunidad del Tablón, que está totalmente inundada e incomunicada. La comunidad de Madrid y la comunidad de la 40, que ya comienza a inundarse. ¿Hay pérdida? ¿Ustedes han podido cuantificar en términos económicos de han habido pérdida en cuanto a rubros agrícolas se refiere? Sí, algunos predios que quedan cerca al río han sido arrasados, principalmente en el área de los platanales, pero gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas y todavía no podemos cuantificar todos los daños. Agua. Y la comunidad de Plaza Loli, en el tramo carretero Salcedo Tenares, en donde, como ustedes están pudiendo observar, a mis amigos de las redes sociales, estamos haciendo esta grabación específicamente para las redes sociales. Y esta tarde en el programa La Prensa en TV vamos a tener un documental completo de todo lo que está pasando en la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a tratar ahora de, miren, aquí allá se está observando de cómo las personas están tratando de socorrer esa camioneta que ya se está arrastrando de manera fuerte, la está arrastrando hasta ese solar. Señores, esto es increíble lo que está pasando con las lluvias aquí en Salcedo.
Sí, está ahí. Y arranqué a toa para allá. ¿Tú cómo te cruzaste por ahí? No, no, por allá. ¿Y sí, por allá? En el puente, agarré yo a Chico y entonces me dejaron a mi casa. Una sola. ¿Tú estabas pescando cuando pasó eso? ¿Cómo no, lo que yo pasó? Estaba aquí, sí, ahí más o menos, pero me di cuenta de lo que estaba pasando y le caí atrás. ¿Y tú sacaste cuánto de lo que se lo llevó el tío? A ver, ya chicha. La señora la sacaron en el puente, gracias a Dios. Okay. ¿Y los niños aparecieron también? Sí, porque ellos no se lo llevó el río, nada. Ellos se habían ido por ahí. Nada más fue la señora y el señor se lo llevó la... Ya, gracias a Dios, está muy bien y ya. Ok. Yo fui que lo envié para acá, ¿no? Ok, ¿usted ayudó a cuando se fueron la gente por el río? No, señora, yo estaba allá donde ustedes me encontraron allá, que yo tengo unos animales de gato allá. La cuestión que la mira de nosotros está, que era lo único que yo no más pensaba. Mira cómo este río está improbado. ¿Y los niños también, Abel? Sí, gracias a Dios también. Y tenía un golpecito en los brazos. Amigo, ¿qué pasó con la creciente del río? ¿Qué interior es? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba dentro de la casita que se llevó? Estaba afuera, al otro lado, salvando algo que tenía, a ver que no me lo llevaron, pero me fui eso, me fue todo. ¿Y los niños? Los niños están de este lado. Las autoridades, los bomberos, la defensa civil, ¿no vinieron por acá? Okay.
¿Grande? Sí. ¿Y como cuánto gallo usted se llevó? Me dice la mujer que se llevó 10. Me dice, ahí se ven todos los daños que hicieron. ¿No? Todo, ¿ves? Terminó ese río con el coche. Si no hubiese sido por esa pared, ¿se lleva todo esto? No, termina con eso. Si esa pared no está allá, aquella pared que le va de frente, termina con todo el territorio, que se lo había llevado todo.